hace más de 45 años que nuestra comuna tiene la suerte de contar con el Centro Esperanza Nuestra, un lugar que apuesta por la vida y que pocos saben cumple una labor tremendamente importante para nuestros vecinos que necesitan un tratamiento integral en el tema de la discapacidad física. Bueno, la Fundación Esperanza Nuestra parte porque hay un padre visionario, un padre Aldo Yagui, que era un sacerdote jesuita, que tenía una discapacidad, tenía una tetraplegia, y llega a Chile un poco a organizar a las personas con discapacidad, esto en el año 68, en donde pretende darle como acogimiento o acoger a las personas con discapacidad, en condición de pobreza obviamente, con discapacidad física, y crea esta fundación y logra que le donen este terreno, la familia Infante en esos años, logra que le donen este terreno y de a poco va formando todo este centro que está ahora. La Fundación presta atención a más de 30 personas y cuenta con un equipo multidisciplinario de profesionales del área de la rehabilitación, como kinesiólogos, terapeutas, psicólogos, asistentes sociales y enfermeras, entre otros, con el fin de entregar una atención integral. Bueno, la kinesiología igual es como bastante enriquecedor el trabajo que nosotros hacemos, porque principalmente acá en las tardes trabajamos con personas que realmente necesitan el proceso de rehabilitación y de repente por problemas económicos o nivel socioeconómico, de repente es muy difícil acceder a una rehabilitación como la que ofrecemos nosotros. El centro es un lugar que no tiene fines de lucro, por lo tanto no recibimos aporte de los pacientes que nosotros atendemos. De hecho, yo creo que esa es la gracia que nosotros tenemos. Al final todos los financiamientos son como externos, a veces muchas donaciones que son las que más nos ayudan, y afortunadamente tenemos bastantes cosas en el gimnasio que nos pueden facilitar la rehabilitación, pero aún así igual necesitamos constantemente material como banda elástica, igual hay cosas que nos faltan. Ana Soto lleva casi un año en el centro y es el ejemplo vivo de que la rehabilitación es posible. Llegó sin poder hablar ni valerse por sí misma y hoy está a pocas semanas de ser dada de alta, fruto del trabajo del centro y la motivación por recuperarse. Me dio un accidente vascular con problema al corazón. Y de ese momento en adelante empecé mi terapia con fonoaudióloga, que fue lo primero que me tomó, porque no sabía hablar. Ya he quemado todos mis talleres ya. Por esta razón, la Fundación necesita del apoyo de la comunidad como una manera de seguir ayudando y mitigando las necesidades de muchos vecinos. Somos Esperanza Nuestra, nos cuesta bastante, hay mucha donación, la Municipalidad de Maipú nos aporta una subvención que para nosotros es importante. También ya hacemos un llamado a hacerse socio, para nosotros es muy importante el socio, y hacerse socio no con grandes cantidades, y 5 luquitas que nos puedan donar todos los meses para nosotros nos van a servir para 5 kilos de pan, que nos va a poder entregar todos los días para poder atender a las personas. Así que un llamado a hacerse socio a través de las tarjetas de crédito o a través de su cuenta corriente como socio automático, o si quiere venir a entregar una luquita aquí personalmente, encantado, también lo atendemos. Y sobre todo, visitarnos. Tenemos, nuevamente digo, las puertas abiertas, que puedan venir a ver el trabajo que hacemos. Ya lo saben, les invitamos a hacer su aporte a la Fundación con el fin de mantener viva la esperanza de muchas personas. No olvidemos que a cualquiera de nosotros un accidente le puede cambiar en segundos todos los planes y proyectos de vida.